Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, se mostró en desacuerdo con el aumento de las penas por homicidio y crímenes establecidas en el Código Penal por entender que no resuelve el problema de la criminalidad. El Congreso, en este caso, tiene su autoridad con respecto a eso. Pero desde el punto de vista de política criminal, no estoy de acuerdo con el aumento de las penas, cuando ni siquiera las penas menores se cumplen adecuadamente en muchos casos. El Senado de la República tiene pautado conocer el proyecto de ley de armas esta tarde en segunda lectura.